Bienvenidos amigos a una nueva edición de Hijo Vuelve a Casa. Como pueden ver, hoy tenemos un día despejado, un sol radiante y a mis espaldas la hermosura del lago de Maracaibo. Además, el puente Rafael Urdaneta con 8 kilómetros de longitud que une a Maracaibo con el resto de la República Bolivariana de Venezuela. Desde este lugar queremos darte la bienvenida, queremos invitarte a un momento especial, a un instante en el cual Dios va a querer hablar a tu corazón y hacerte un llamado, susurrarte en tu oído, hijo, vuelve a casa. Esperamos que el Espíritu Santo pueda acompañarnos y que en este instante tus ojos, tu mente, tus oídos estén conectados con el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, hijo, vuelve a casa. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedir la presencia de Dios en este lugar, porque necesitamos que sea Él quien nos pueda hablar y sea Él quien pueda expresar su palabra y expresar su mensaje. ¿Serían tan amables de colocarse de pie en este momento? Y vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Toma la mano de la persona que tengas al lado tuyo. Acostúmbrate a esa personita. Va a estar contigo por la eternidad en el reino de los cielos. Les hago una pregunta. ¿Cuántos tienen una persona hermosa al lado suyo y pueden decir amén? Amén. Cuidado si el que está al lado tuyo no dijo amén. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen una persona hermosa al lado y dicen amén? Amén. Excelente. Entonces vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Maravilloso Dios, gracias Padre Eterno porque tú nos amas. Esta noche aquí en Maracaibo, en Venezuela, Dios, hay decenas de personas que han venido para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. No por un asunto de costumbre, no por un asunto de tradiciones, sino por un asunto de necesidad, porque te necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida, porque te necesitamos en nuestros hogares, porque te necesitamos con nuestros hijos, porque te necesitamos rescatando nuestros matrimonios, porque necesitamos, Señor, sanando nuestras enfermedades, pero sobre todas las cosas, porque anhelamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Queremos escucharte, queremos acercarnos a ti, queremos reencontrarnos con tu presencia, queremos recibir el abrazo de ese Padre amante que nos invita a entrar a una fiesta. Queremos conocerte sobre las calles de oro del reino de los cielos, pero también aquí en la tierra queremos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, al abrir tu palabra, permite que tu Santo Espíritu se haga manifiesto en este lugar. Y de manera especial te pido por aquellos que necesitan tomar una decisión. La decisión de volver a ti, la decisión de aceptarte y la decisión de vivir desde hoy en adelante, tomado de la mano de Jesús. Gracias por tu amor. Bendice a esas miles de personas que en algún momento van a presenciar este mensaje y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y acompañarnos en este instante. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo a la persona que tengas al lado tuyo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Mis hermanos, qué privilegio poder estar aquí. Pueden tomar asiento. Qué privilegio poder estar con ustedes, poder acompañarles y poder reconocer que Dios está aquí con nosotros. Yo creo fielmente que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso sé que va a ser una noche especial y por eso sé que va a ser una noche maravillosa. ¿Serían tan amables de ir a su palabra? Vamos a ir a nuestra palabra. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. En esta noche vamos a estudiar el versículo número 13 y versículo número 14. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de los que están aquí les gustan los patacones? ¿A cuántos les gustan los patacones? A mí también, por si acaso. Me gustan bastante. Mucho me gustan.
Ahora te hago una pregunta. Yo tengo aquí adelante una mesa llena de patacones. Y tú tienes dos posibilidades: agarrar el patacón, metértelo en la boca y tragártelo, o agarrar el patacón, masticarlo, morderlo, saborearlo y tragártelo. ¿Con cuál de las dos opciones tú te quedas? ¿Por qué se quedan con la segunda? Porque todo sabe más rico cuando ¿qué? Cuando lo saboreamos. ¿Sabe por qué mucha gente se queda dormida leyendo la Biblia? ¿Sabe por qué mucha gente le aburre leer la Biblia? Porque hacen esto. Y también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes, y no muchos días, y se traga la Biblia. Y cuando tú te tragas la Biblia te parece aburrida. Y cuando tú te tragas la Biblia no tiene sentido para ti. Pero cuando tú masticas la Biblia, la saboreas, la ensalivas, la tragas, la disfrutas, en ese instante te das cuenta que aquí hay palabra de vida eterna. Y eso es lo que esta noche vamos a hacer. Vamos a leer los siguientes dos versículos, versículo número 13 y versículo número 14, pero lo vamos a masticar y le vamos a extraer todo su sabor. Versículo número 13 de la parábola de este hijo pródigo, dice la palabra de Dios: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo declaro que esto es palabra de Dios. Hermanos, vamos a resumir parte de lo que anoche estuvimos estudiando. ¿Dios te ama, sí o no? ¿Te ama, sí o no? Claro que te ama. ¿Por qué te ama? Porque tú eres cristiano. ¿Por eso te ama? Te ama porque tú guardas la ley. ¿Por eso te ama? Te ama porque tú eres perfecto. ¿Por eso te ama? ¿Por qué te ama? Te ama porque eres su hijo. Yo no quiero que esta semana me vayan a malinterpretar y vayan a pensar que guardar los mandamientos no es necesario, que venir a la iglesia no es necesario, que caminar en rectitud no es necesario. Pero ojo, el amor de Dios no está dependiendo de eso. Tu salvación, tu tranquilidad, la felicidad de tu matrimonio, la paz con tus hijos, el rescatarlos de donde están, eso sí. Pero el amor de Dios fluye porque tú eres su hijo. Este padre tenía dos hijos, el menor se fue. Y ayer te dije, si tú te quieres olvidar de Dios, si tú no quieres ser cristiano, mañana no vengas a la iglesia, nadie te va a obligar. Pasado mañana no vengas a la iglesia, porque nadie te va a obligar. Tú no vas a ver a un ángel agarrándote con unas cadenas, amarrándote y diciendo: tú te vas conmigo aquí a la iglesia central de Maracaibo. Nunca lo vas a ver, porque el padre de esta historia refleja a Dios. Y así como el padre de esta historia respetó la decisión de su hijo, de la misma manera tu Padre Celestial te respeta. Pero ojo, así como respeta tu decisión, Él te advierte: separado de mí, nada podrás hacer. Te entrega tu vida, te entrega tu juventud, te entrega tu matrimonio, te entrega tus finanzas, te entrega tu vida sentimental, te entrega tu salud, te entrega tu tiempo. Toma, porque tú crees que lo vas a hacer mejor. Porque de lo contrario no te irías. Y el ser humano cometemos grave error de pensar que nosotros vamos a hacer mejor las cosas que Dios. Los planes de Dios son infinitamente mejores que los planes que tú tienes para ti. Infinitamente mejores. Lo que pasa es que te desesperas. Y tú quieres que el reloj de Dios funcione en tu vida de acuerdo a tu reloj. Y tú quieres que los milagros de Dios sucedan en tu vida cuando tú quieres, y no va a ser así. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú oras una semana por tu esposo, tú oras un año por tu esposo, tú oras 5 años por tu esposo, porque estás orando porque sueñas por entrar con tu esposo en el reino de los cielos. Pero pasan 5 años y no pasa nada. Y entonces miras a Dios y dices: Señor, tú no me vas a responder.
No, no es que Dios no te va a responder. Lo que pasa es que no te ha respondido lo que tú quieres cuando tú quieres. Pero Dios siempre responde al clamor humano. No es cuando tú quieres. Quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo: no es cuando tú quieres. Pero con cara de: no es cuando tú quieres. No es cuando tú quieres. Es cuando Dios quiere. El tiempo de Dios es. El tiempo de Dios es perfecto. Y no va a ser cuando tú quieras. Ahora vamos al texto de esta noche. Yo tengo aquí un billete de 20 bolívares. 20 bolívares para la gente que nos ve desde afuera. Debiera valer casi 5 dólares. Debiera valer casi 5 dólares. ¿Cuánto quisieran tener? Yo estoy obsequiando este billete de 20 bolívares. ¿Quién quisiera llevarse este billete de 20 bolívares en esta congregación? ¿A quién le gustaría tener este billete de 20 bolívares? Quiero que me levante su mano. Es un billete de 20 bolívares. Es regalo. Solo quiero saber a quién le gustaría que yo le entregara este billete de 20 bolívares. A ti, muy bien. El resto son unos grandes mentirosos. Porque estoy seguro que si te lo encontraras en Llano, en el Lago Mall, lo agarrarías y te irías a comprar un cocosete de una vez. Voy a preguntar, a ver si me entienden. ¿A quién le gustaría que yo le regalara este billete de 20 bolívares? A todos. Ok, ahora mira. Yo agarro este billete. Lo doblo. Y ahora, después de doblarlo, yo lo vuelvo a abrir y te vuelvo a preguntar. ¿Alguno de ustedes quisiera llevarse este billete de 20 bolívares? ¿Sí? ¿Todavía? Muy bien. Ahora yo voy a agarrar. No, no, tranquilo. Ahora yo voy a agarrar este billete y lo voy a tirar al suelo. Y yo voy a pisar este billete. Y lo voy a pisar con mis dos pies. Y sigo pisando este billete. Y ahora yo agarro este billete y lo vuelvo a abrir. Y vuelvo a preguntar aquí en Maracaibo, Venezuela: ¿quién quisiera llevarse este billete de 20 bolívares? ¿Todavía te lo quieres llevar? Sí. Te hago una pregunta. ¿Por qué tú te quieres llevar este billete de 20 bolívares si está doblado, está apretado, está pisado, está tirado al suelo? ¿Por qué te interesa todavía llevarte este billete de 20 bolívares? ¿Porque sigue valiendo cuánto? Ah. Y puede ser que el diablo te pisotee. Y puede ser que el diablo te quiera destruir. Y puede ser que te revuelves en el pecado. Y puede ser que te mezclas con la basura. Y puede ser que el diablo te agarra y te aprieta y te oprime y te hunde. Y puede ser que te vas de la iglesia. Y puede ser que te destruyes en el pecado. Y puede ser que la depresión te come. Y puede ser que tu corazón se rompe. Y puede ser que el diablo te haga una pelota y trate de pisarte. Pero cuando te vuelven a abrir, tu valor sigue siendo el mismo. Fuiste comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y el ser humano maravilloso, destruido, pisoteado, acabado por el pecado, Dios lo vuelve a agarrar, Dios lo abre, Dios lo limpia, Dios lo purifica, Dios lo plancha, Dios lo arregla. Y te digo algo, si Dios agarrara este billete, quedaría en mejor estado que cuando salió de la máquina de billete, porque Dios te agarra y, como dijo anoche una hermana aquí, te rompe, te vuelve polvo y te vuelve a construir. Y te construye mejor que lo que tú llegaste en tu estado original. Este billete, aunque yo lo rompe, lo tire, lo bote, va a seguir valiendo 20 bolívares. Y aunque tú hoy vengas a hablar de tu pecado, y aunque tú hoy vengas a hablar de tus fallas, y aunque tú hoy me digas yo no voy a ni una iglesia, y aunque tú me digas yo no leo nunca la Biblia, y aunque tú me digas estoy hundida en un pecado, y aunque tú me digas estoy en un vicio que no lo puedo soltar, quiero decirte: Dios te ama, porque tu valor no ha cambiado. Sigues siendo la princesa consentida de Cristo Jesús, y sigues siendo un embajador del reino de los cielos. Lo que pasa es que Dios quiere agarrarte, transformarte y moldearte de gloria en gloria. Yo quiero que Dios me transforme. Y yo pregunto: ¿cuántos de los que están aquí, cuántos de los que están ahí quisieran ser transformados por la mano de Jesús? Amén. Vamos al texto de esta noche. Lucas 15, versículo 13. El versículo 13 en tu Biblia comienza con una frase. Ayer te dije: ni una palabra, ni una frase de esta historia está, ¿por qué? Por casualidad. Nada es casualidad.
La palabra de Dios dice en el versículo 13, no muchos días, ¿qué? Después. Quiero que ustedes en voz fuerte me repitan la primera frase del versículo 13. ¿Cómo dice? No muchos días después. Muy bien, vamos a masticar. Hermanos, cuando la Biblia me dice no muchos días después, hay dos cosas que intrínsecamente Dios me quiere decir. La primera es que este muchacho estaba desesperado por irse. Él lo único que quería era irse. Él quería salir de esa casa. Él estaba desesperado. Él no quería vivir más con él. Por eso cuando recibe la herencia, que dice la Biblia, no muchos días después, ¿qué hizo? Juntó todo y se fue. Lo primero que te quiero decir es que este hijo estaba desesperado por irse. Permíteme leerte este mensaje. El espíritu de profecía, inspirado por Dios, dice: el hijo pródigo no respetaba a su padre, buscaba agradarle, sino que deseaba hacer su propia voluntad y seguir los dictados de sus propias inclinaciones. Estaba cansado de los consejos de su padre, quien lo amaba y buscaba asegurarle su felicidad. Malinterpretaba la tierna simpatía, el amor de su padre. Y cuanto más paciente, bondadoso y benevolente era el padre, más insolente era el hijo. Pensaba que su libertad estaba restringida por su idea de libertad. Era más bien libertinaje. Finalmente decidió independizarse de toda autoridad y dejar de vivir bajo las restricciones de la casa de su padre. Pronto gastó toda su fortuna viviendo perdidamente, y cuando llegó un gran hambre a la región a la que se había trasladado, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Señales de los tiempos, 29 de enero de 1894. Por favor, escúchame. Joya de los testimonios, tomo uno. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro, la recompensa, la herencia que él quería, de la cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Despreció la restricción y se decidió plenamente a obtener el placer del modo y la manera que mejor le pareciese. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le diera, se produjo una hambruna en el país y se sintió extravagante y se sintió desprovisto, atenaceado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes. Escúchame bien. La palabra de Dios me dicen no muchos días después, este hijo se fue. Lo primero, estaba desesperado. Estaba desesperado por irse. Y esta noche quiero decirte algo. Aquí, en esta iglesia, puede haber alguien que está desesperado por irse. Estás cansado de la iglesia. Estás cansado de las normas. Estás cansado de la música. Estás cansado de un pastor, de un evangelista, de un anciano, de un hermano. Estás cansado. No aguantas más. No aguantas un sábado más. No aguantas un culto juvenil más. No aguantas que te miren, que te critiquen, que te vean, que te aguanten. No aguantas más. Estás desesperado. Hay gente dentro de nuestras iglesias que está viviendo una vida desesperadamente vacía con Dios. Y vienen, tienen Biblia, dan diezmos, dan ofrendas. Incluso pueden tener cargo en iglesias. Pero su corazón está vacío. Están desesperados. Quieren irse. Pero lo segundo que esta frase simple me dice es lo siguiente. Si bien él recibió la herencia, la palabra de Dios me dice, no muchos días después, ¿qué hizo? Se fue. Ey, escúchame. A pesar de que él tenía tomada la decisión de irse, pasaron unos días en los cuales él seguía viviendo, ¿dónde? ¿Él seguía viviendo dónde? En su casa. Ya le había dicho al padre, padre, yo me voy. Pero él estaba en la casa. Ya le había dicho al padre, padre, no me interesa tu apellido, yo me voy. Pero estaba en la casa, se cruzaron, se miraron
Tal vez desayunaron, hablaron, porque no muchos días después, a lo mejor no fueron muchos, pero el hijo seguía en la casa. Y quiero decirte algo, hermano. A lo mejor tú ya tomaste la decisión de dejar de ser cristiano. A lo mejor tú estás a punto, ya tomaste la decisión de casarte con esa persona que tú sabes no cree en Jesús. A lo mejor tú ya tomaste la decisión de aceptar ese trabajo que tú sabes que a Dios no le agrada. A lo mejor tú ya tomaste la decisión de empezar a robar en tu trabajo. A lo mejor tú empezaste y ya tomaste la decisión de destruir tu matrimonio con infidelidad. A lo mejor tú ya tomaste la decisión de decirle a Dios, no me interesa. A lo mejor tú ya tomaste la decisión. Pero hey, escúchame, a pesar de que tomaste la decisión, esta noche todavía estás ¿dónde? Todavía estás en la casa de tu padre. Y por más que tú ya tomaste la decisión, prepárate, porque mientras vivas en la casa de tu padre te va a seguir hablando. Por más que tú ya le dijiste, mira, yo no voy a ser más adventista, esta es mi última semana, yo me voy de aquí, no aguanto, quiero ser libre, quiero vivir libre, quiero una fiesta, quiero una discoteca, quiero una cerveza, no aguanto la iglesia. A pesar de que tú ya tomaste la decisión, alto, tú estás en la casa. Y mientras estés en esta casa, prepárate, porque la voz del Espíritu Santo te va a seguir hablando. Te habló tanto esta noche que te trajo a la casa de Dios. Y a pesar de tu decisión, Él te sigue llamando, Él te sigue hablando, porque hasta el día que no te vayas, Él te va a seguir hablando y repitiendo que te ama. A lo mejor tú ya tomaste la decisión. A lo mejor ya tienes las tarjetas hechas. A lo mejor tienes el local preparado. Te vas a casar. Y tú sabes que esa persona no le agrada a Dios. A lo mejor ya tomaste la decisión. Prepárate. Porque hasta el día en que tú te cases y quieras ir en contra de la voluntad de Dios, Dios te va a seguir hablando, te va a seguir hablando, te va a seguir hablando, te va a seguir hablando. Pero si tú no quieres oírlo y quieres irte, Él te va a respetar. Pero estás en la casa del Padre. ¿Y sabe qué? Alabado sea el Señor por eso. Porque a pesar de tu decisión, todavía esta noche la puedes voltear y te puedes quedar aquí. Esta arca tiene un lugar seguro. Después de 40 días, después de 40 noches simbólicas, después del diluvio, después de la tormenta, esta arca va a llegar al monte, va a reposar, el agua va a bajar, nos vamos a bajar, vamos a levantar un altar y vamos a agradecer a Dios. Pero de esta arca no te bajes. Lo único que vas a lograr bajándote del arca es la simple muerte. Pero si tú aguantas, si tú esperas, si te acomodas entre las cosas imperfectas que puedas ver y te ubicas en tu espacio y tus ojos se fijan en Cristo, prepárate, porque esta arca se va a detener en un puerto seguro. Se llama vida eterna en Cristo Jesús. Quédate en el arca. No te bajes. Abajo del arca no hay nada mejor que lo peor que tú puedas encontrar en el arca. Este es el arca de Dios. Y yo quiero quedarme aquí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. Ok, me voy a saltar esta parte de juntándolo todo porque lo vamos a estudiar en un segundo más. Pero ven conmigo, por favor. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos el hijo a una, ¿qué cosa? A una provincia apartada. Escúchame, la Biblia no me dice solamente que se fue a otra provincia, sino que me aclara qué tipo de provincia es. ¿Qué tipo de provincia es? Apartada. En tu Biblia a lo mejor dice lejana. En tu Biblia a lo mejor dice en un país lejano. Se fue. El hecho es que se fue. Punto uno, a otro país. Punto dos, este país tiene una característica: queda lejos. Y entonces nace la pregunta, si ni una palabra de esta parábola no tiene sentido, sino todo tiene sentido, ¿por qué el Señor pone que fue lejana? ¿Sabes por qué? Porque este muchacho no quería que nada de lo que rodeaba su vida le recordara a su padre. No quería ir caminando por la calle y encontrarse con un siervo del padre que le dijera, tu padre te extraña. No quería encontrarse con alguien que conociera a su papá y lo viera saliendo de un prostíbulo
para ir donde el papá y decirle: tu hijo te está avergonzando. Él quería borrarse. Él quería borrar a su padre de su mente, de su memoria, de su entorno, de su contacto social. Él creía que yéndose lejos iba a poder olvidarse de quién había sido. Él creía que yéndose lejos su padre se iba a olvidar de él. Lejos, lejos, lejos. Cuando tú te olvidas de Dios, hermano, cuando tú te olvidas de Dios, tú nunca te quedas cerca. Te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. No sé si a ustedes les ha tocado cruzarse con personas que dicen: mira, hermano, yo ni con Dios ni con el diablo. Déjenme tranquilo. Yo puedo llevar mi vida tranquila aquí, ni para allá, ni para acá. Déjenme tranquilo. Punto uno, imposible. Punto dos, hace rato que estás en las manos del enemigo. Segundo tipo de persona: mira, hermano, que yo no vaya a la iglesia el sábado, eso no significa que yo no ame a Dios. Yo no tengo para qué ir a la iglesia para amar a Dios. Yo necesito tener a Dios en mi corazón, con eso me basta. Pero, hermano, acompáñanos, hace tres sábados que tú no estás con nosotros. Es que, hermano, es que el hecho que yo no vaya a la iglesia no significa que yo no ame a Dios. Yo tengo una comunión con Dios. Te digo de una vez, hace rato que perdiste tu comunión con Dios. Te lo voy a explicar. Tengo una parrilla aquí, una parrilla de gluten. Sabroso, queda bueno. Ahí está la parrilla. El fuego está encendido, rojo, las brasas. Ahora te hago una pregunta: ¿qué es lo que está encendido? ¿Qué es lo que se ve rojo? El fuego. ¿Pero qué es lo que le da vida al fuego? El carbón. El carbón está rojo, encendido, en la parrilla, las brasas. Calor fuerte. Ahora yo agarro unas tenazas, agarro unas pinzas y agarro un trocito de este carbón, lo saco y lo pongo en el suelo. Te hago una pregunta: esto que yo puse en el suelo, ¿qué es? Te hago una pregunta: ¿dejó de ser carbón? ¿Sigue siendo carbón? ¿Pero qué pasa con su condición? Se apaga. Porque lo que le daba calor era estar junto, era acompañarse, era calibrarse en un grupo de carbones que le daban vida a algo que se llamaba fuego. Cuando tú dejas de participar de la coinonía, cuando tú dejas de pasar de la iglesia, cuando tú dejas de participar de tu iglesia, tú te apagas. Te apagas. Dejas de escuchar testimonios, dejas de ver milagros, dejas de escuchar alabanza, dejas de sentir un abrazo, dejas de escuchar cómo la gente te pregunta cómo estás. Tú te apagas. Por más que tú digas que no necesitas la iglesia, hermano mío, por favor, lo necesitas. No dejándose de congregar como algunos lo tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Quédate aquí. Necesitas la iglesia. Necesitas congregarte con otro. En un momento que Dios bendiga a mi hija, Dios la guarda y la protege. Pero si en algún momento algo le ocurre a mi hija, si en algún momento algo sale mal con mi hija, a mí me va a encantar escucharte a ti, contarme lo que Dios hizo con tu hija. Y cuando yo te escuche a ti mencionar: y Dios estuvo conmigo, yo voy a sentir paz. Porque si Dios estuvo contigo, Dios también puede estar conmigo. Cuando mi matrimonio pase por una tormenta y yo vaya a tu casa o tú vayas a la mía y te arrodilles conmigo y me digas: hermano, hace 5 años atrás yo estuve a punto de divorciarme, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y tú empiezas a hablar guiada por el Espíritu Santo y me abrazas y me tomas y me dices: Dios rescató mi matrimonio. Entonces yo digo: si Dios lo hizo contigo, Dios lo puede hacer conmigo, iglesia. Pero cuando tú te apartas de aquí, tú te quieres ir lejos. ¿Sabes por qué te interesa irte lejos? Por las mismas razones que este hijo. No quieres que nada te recuerde adventista. No quieres que nada te recuerde iglesia. No quieres que nada te recuerde Jesús. No quieres que nada te recuerde nada. Quieres borrarte. ¿Quieres creer que puedes empezar una nueva vida? ¿Crees que yéndote lejos, encerrándote en una discoteca, un poco de cerveza, un poco de droga, un poco de luz, un poco de espuma, entonces tú te olvidaste quién tú eras? Dentro de ese lugar el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón. Dentro de ese recinto has podido vivenciar la experiencia de cómo tú mismo te dices: esto no es para mí. Pero tú estás ahí, tú miras las sonrisas de la gente y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué no me siento en paz? ¿Sabes por qué no te sientes en paz?
porque tú no perteneces ahí. Tú perteneces a una casa que es mucho mejor, y es la casa de Dios. Por eso cuando estás a punto de destruir tu matrimonio, el Espíritu Santo te habla y te llama. Por eso cuando estás a punto de destruir la vida de uno de tus hijos, el Espíritu Santo te habla y te habla y te habla. No vienes a la iglesia, pero te habla. ¿Sabes por qué? Porque tú estás santamente señalado. Cuando tú conoces a Dios, hermano mío, los que están aquí que alguna vez hemos sido ovejas perdidas, los que están aquí que alguna vez nos fuimos de los caminos de Dios, sabemos que cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Tú puedes dejar de venir a la iglesia, tú puedes dejar de leer la Biblia, tú puedes casarte, tú puedes tener hijos, pero hasta el día en que te mueras, tú vas a saber que no perteneces a otro lugar, sino al pueblo de Dios. Y no te vas a sentir tranquilo. Vas a tener casa, vas a tener dinero, vas a tener postítulo, doctorado, y no te vas a sentir en paz. Pero te gusta irte lejos, ¿sabes por qué? Porque crees que yéndote lejos Dios no te va a encontrar. Tú te puedes ir a la China, hermano. Tú te puedes ir al Pico Bolívar. Tú te puedes hundir como los mineros de Chile, a metros y cientos de metros en las profundidades. Y no importa dónde tú estés, arriba, abajo, al lado, no hay nada, nada debajo, en lo profundo, en lo alto, en lo ancho, ni ángeles, ni principados. Nada te puede separar del amor de Dios. Dios te sigue amando, Dios te sigue hablando. Te escondas donde te escondas, Dios te sigue hablando. Y tú lo has vivido. Y yo lo he vivido. Y alabado sea el Señor por eso. Qué hermoso que es saber que aun cuando hemos estado sucios, el que es santo y puro ha estirado su mano para tomarnos y para levantarnos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Oh. Versículo 13. ¿Lo juntó cuánto? ¿Se fue con cuánto? Quiero que diga fuerte la palabra todo. ¿Se fue con cuánto? Todo. No, pero esto es ovejita atropellada, ejército de Dios. ¿Se fue con cuánto? Todo. Pero el versículo número 14 me dice que lo gastó ¿cuánto? Todo. Ahora los ingenieros, los matemáticos que están aquí, los doctores, las doctoras que están aquí, dígame, ayúdame con las matemáticas. Versículo 13, ¿se fue con cuánto? Versículo 14, viviendo perdidamente, ¿lo perdió cuánto? Okay, ayúdenme con las matemáticas. ¿Cuánto es todo menos todo? ¿Cuánto es todo menos todo? En otras palabras, lo que la Biblia me está diciendo es que este hijo se quedó absolutamente sin nada. Cuando tú te olvidas de Dios, te pasa exactamente lo mismo. Tarde o temprano, te quedas sin nada. Vives la misma experiencia de Pedro sobre el agua. Cuando tú dejas de mirar a Jesús, cuando tu corazón deja de estar direccionado hacia Él, cuando tu fe deja de estar puesta en Él y empiezas a mirar los vientos y las fuertes olas, te hundes. Cuando tú te olvidas de Dios, te pasa lo mismo. Un día lo tuviste todo, al otro día no tienes nada. Ojo, puede ser que tú que estás mirando esta programación o tú que estás aquí me estés diciendo, mire, lo que dice ese flaco es mentira. Bueno, yo digo que estoy flaco, pero lo que dice ese narizón es mentira. Porque yo no soy cristiana, mi esposo no es cristiano. Hombre trabajador, tierno, cariñoso, buen cocinero. Casi parece chileno. Un tremendo hombre, mi esposo no es cristiano. Nunca en mi casa hemos abierto la Biblia. Nunca hemos tenido una discusión. Nunca me ha sido infiel. ¿Qué mentira es eso de que solo Dios es? Prepárate. Te lo digo con mucho cariño y te lo digo con mucho amor, pero prepárate porque tu matrimonio se va a destruir. No porque lo dice Andrés Dinamarca, porque la palabra de Dios me dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes ser una excelente persona, tú puedes ser una mujer talentosa, tú puedes ser un hombre cariñoso, pero si tú y tu esposa no buscan a Dios y lo ponen en el centro de su casa se va a caer a pedazos. A lo mejor no ha ocurrido en estos 20 años, pero prepárate.
porque Dios no es hombre para mentir. Ponlo en el centro de tu familia. Y no importa la tormenta que venga, tu casa se va a mantener firme en las manos de Cristo Jesús. Pero la Biblia me dice que lo perdió todo. Ahora escúchame bien, por favor, esto es muy importante que lo escuches. Pero cuando tú te olvidas de Dios, los primeros días, muchachos, esto les va a parecer sorprendente, pero cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú te apartas de la iglesia, los primeros días son espectaculares, Kelly. Los primeros días son fabulosos. Cuando tú dejas de ser adventista, los primeros días son maravillosos. Cuando tú te olvidas de Dios, dejas de leer la Biblia, tus primeros días son espectaculares. ¿Sabes por qué? Porque aquí tienes cuánto. Porque aquí tienes cuánto. Ah, y qué rico es tenerlo todo. Los primeros días cuando tú dejas de ser cristiano son maravillosos. Te voy a explicar. ¿Te acuerdas el novio que tú estabas esperando aquí en la iglesia? Todo el tiempo esperando esa mezcla que te dije ayer. Que hubo una afuera que me dijo, yo quiero una así, yo quiero una así. Una mezcla de Abraham y Ben Affleck. No llegó nunca. El pastor fue a tu casa, oró contigo, te dijo, hija, espera porque va a llegar. Dios tiene a alguien especial para ti. Tu mamá oró contigo, te dijo, hija, espera. Dios tiene un plan para ti, tú eres especial. Tu amiga te llegó y te abrazó y te dijo, espera. Dios, tú te cansaste, dijiste, señora, hasta aquí llego, yo no me voy a quedar sola. No me voy a quedar sola. Me olvido de ti porque por culpa de ser cristiana es que me estoy quedando así. Saliste. A la semana ya tenías novio. Y lo viste en Facebook. ¡Ah! Zuliano. Oh, esto era lo que yo quería, como el doctor me lo recomendó. Estando en la iglesia, ¿dónde estaba? Ni uno me hablaba, ni uno, nada, que príncipe que me va a llevar al cielo. Mentira, esto es lo que yo quería. Todas mis primas casadas y yo aquí. Ah, ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu matrimonio? ¿Cómo te fue con tu familia? ¿Valió la pena abandonar a Dios por un hombre? ¿Valió la pena abandonar a Dios por una mujer? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo a ti que eres adventista del séptimo día y tienes un novio o una novia que no adora a Cristo Jesús? ¿Cómo te está yendo en tu vida espiritual? ¿Te está yendo bien? Cuando tú te vas, todo te sale espectacular. ¿Cuántas puertas te cerraron? Señor, yo soy cristiano, guardo el séptimo día. No, Señor. Señor, yo necesito ese trabajo, pero yo necesito ese cerrado la puerta. Un día te cansaste. Dijiste, Señor, yo no aguanto más. ¿Cuánto más voy a esperar? Necesito un buen trabajo. Dios te dijo, espérate, por favor, espérate. Yo tengo algo especial para ti. Espérate, yo te voy a abrir una puerta maravillosa. Por favor, detente. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Yo voy a estar contigo, no te va a faltar nada. Espérate, Señor, yo no aguanto más. Señor, me cansé, me voy de la iglesia. No quiero mandamientos, no quiero sábado, no quiero iglesia, no quiero nada, quiero un trabajo. Estudié 6 años esa carrera y ahora todo el mundo me cierra la puerta porque entonces soy cristiano. Te olvidas de Dios, mandamientos, Éxodo 20, no me interesa, es una cosa del pasado. Pum, te fuiste de la iglesia a la semana. Estabas en un puesto de trabajo espectacular. Buen sueldo, cesta, tique. Doble cupo, cadivi. De todo te daban. De todo te daban. Y entonces tú te paras en tu oficina. Tiene tu nombre. Licenciado Floripondio Filiberto. Y tú miras por la ventana del edificio. La vereda del lago. Oh. Esto sí es vida. Y yo encerrado allá en esa iglesia, aleluya. Y el Señor me ama. Y Cristo viene. ¿Cristo viene cuándo? Mi abuela se murió esperando a Cristo.
Mi papá se murió esperando a Cristo y yo me voy a perder esto. Esto sí es vida. Esto me compra. Esto me ayuda. Con esto tengo mi casa, mi carro. Con esto tengo mi casa, mi carro. Ahora sí tengo algo como lo que yo merezco. ¿Cómo te fue? El hijo de esta familia se va de la casa. ¿Se va con cuánto? Tienen que despertarse. ¿Se va con cuánto? Voy a traer al hijo a Maracaibo año 2012. El hijo se va de la finca ya en la zona, mencionemos una zona de sabana por aquí cerca. ¿De dónde? ¿De Machi? ¿Cuánto? De Machique. Allá metido, pero en el límite, pero por allá de Machique. No conocía Maracaibo, no conocía un carro, una camioneta, conocía el burro, la vaca, conocía la leche, ordeñar y a su papá y su hermano. Y de pronto cruza el lago. ¡Oh, esa es Maracaibo! ¡Oh! Y yo quedándome allá. Cuando llega una fiesta y empiezan las luces a prenderse y todo el mundo mira y dice: ¡Épale, el hijo del finquero ese de Machique está aquí! Anda con billuyo, anda con plata. Y el tipo empieza a mirar las luces, ¡bum, bum, bum! De repente llega un amigo con una bandeja, una cerveza, y le dice: mira, cortesía de la casa, bienvenido, aquí estamos felices de que tú estés aquí. De repente llegan un par de mujeres, falda corta al lado, y el hombre dice: oye, ¿y esta de dónde aparecieron? Y el hombre: queremos acompañarte. Es una fiesta, las luces lo apuntan, la música suena, la espuma cae, la cerveza vuela, la droga por acá. El muchacho dice: esto sí es vida. Y yo encerrado en ese lugar ordeñando vacas, esto sí es vida. Escuchando a mi papá decirme: te amo, esto es vida, esto es lo que yo quería. Las luces lo apuntan, la música suena fuerte. Y el muchacho en un momento dice: libre. Por fin libre. Termina la noche, despierta en un hotel con dos mujeres a su lado. No sabe cómo se llaman, no conoce su historia, no sabe nada. A la siguiente noche vuelve. Pum, pum, luces, espuma, cerveza. Está en medio de la fiesta, está contento, pero se está dando cuenta de algo. ¿Sabe qué? ¿Esto es qué cosa? Esto es lo mismo. Y él la está pasando bien, él tiene dinero, las amistades, entre comillas. Pero él empieza a darse cuenta de algo que tú te das cuando te alejas de Dios. Esto es lo mismo. No tiene nada de nuevo. Y el tercer día lo mismo, hasta que su dinero se acaba, su vida se destruye. Porque al principio, lejos de Dios, tú crees que todo te sale bien. Porque al principio, lejos de Dios, tú crees que eres libre. Porque al principio, lejos de Dios, tú crees que tú has hecho algo. No es que tú hayas hecho algo, es que Dios te entregó todo. Pero el versículo 14 me dice que así como un día lo recibiste todo, también lo perdiste. ¿Cuánto? También lo perdiste todo. Pero no solamente eso, hermano. No solamente eso. Versículo 14. No muchos días después, cuando todo lo hubo malgastado, vino una guerra en aquella provincia y comenzó a qué, y comenzó a faltarle. Hermano, ¿sabes cuál es la tristeza? ¿Sabes qué es lo triste cuando tú te olvidas de Dios? Ustedes han ido a San Bill, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú te vas al segundo piso de San Bill. Aquí San Bill tiene segundo piso, ¿verdad? Estamos en Maracaibo, amigo. Estás en el segundo piso. Y tú agarras una niña de 2 años. Y esta niña de 2 años, tú te la llevas al segundo piso de San Bill. Y te paras frente a la escalera eléctrica. Pero esta escalera eléctrica va bajando. Tú agarras a tu hija, la das vuelta mirándote a ti, ella dándole la espalda a la escalera, y la pones en la escalera eléctrica y le dices: sube, sube.
tu hija te mira, te mueve los ojitos y ella empieza a tratar de subir. Pero la escalera eléctrica, ¿qué está haciendo? Te hago una pregunta. Por más esfuerzo que haga esta niña, ¿dónde va a terminar? Ella va a terminar abajo. ¿Sabes por qué? Porque ella no tiene la fuerza para enfrentarse a la escalera. A ti te pasa lo mismo cuando tú te olvidas de Dios. El Salmo 23, versículo 1 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, y como Él es mi pastor, algo sucede. ¿Qué sucede? Vuélvelo a leer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, hay una condición y hay un efecto. Hay una decisión y hay un resultado. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Nada te va a faltar. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que Jehová sea mi pastor. Ahora, volteamos el versículo por un segundo. Si Jehová era mi pastor, a mí nada me iba a faltar. Pero te hago la pregunta, ¿y si Jehová no es mi pastor? Todo me falta. ¿Cuántos creen en la existencia de Dios? Ahora, ¿cuántos creen en la existencia del diablo? Te voy a decir algo esta noche antes que te vayas a casa. Pero el diablo existe, el mal existe. No solo existe, Fabiola. El diablo existe y es poderoso. Y no solo es poderoso, Miguel. Es más poderoso que tú. Y es más poderoso que yo. Tú contra el diablo no tienes ninguna opción. Tú solo contra el diablo estás derrotado. Yo solo, mi matrimonio solo, mi hogar solo, mis hijos solo, frente al diablo, están absolutamente perdidos. Porque Él existe, porque Él es poderoso y porque es más poderoso que yo. Ahora viene la buena noticia. El Dios al que tú vienes a adorar a este lugar, Él no es poderoso. Él es todopoderoso. Y no importa el poder que tiene este ser maravilloso que te está ofreciendo su mano, Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Y por más poder que tenga este para destruirte, cuando tú te agarras de la mano de Dios, Él te tira, Él te agarra, Él te sostiene, Él te mantiene fuerte. Por eso eres más que vencedor en aquel que nos amó primero. Por eso eres más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es por tu poder, no es por tu fuerza. Es por el dueño de la casa, que se llama Jehová de los ejércitos. Es por tu Padre. No es por ti, ni por ti, ni por mí. Yo no tengo nada que pueda derrotar al diablo, sino exclusivamente el poder de Cristo Jesús. Por eso el Señor me dice: derrotaré, aplastaré al diablo debajo de las plantas de tus pies. Yo puedo aplastar al diablo. Tú puedes aplastar al diablo. Dios lo promete. Pero hay una condición: tu planta, tu pie, tu vida tiene que estar sujeta a la vida, a la planta, al pensamiento, al corazón y al amor del Creador de los cielos y la tierra. Por eso la palabra de Dios dice: al que cree todo le es posible. Por eso cuando este billete llega roto a las manos de Jesús, Él se da cuenta que el billete no ha perdido valor, y lo agarra y lo abre y lo perfecciona. Porque Él te creó. Nunca el diablo va a poder hacer esto: recrearte. El dador de la vida, el creador tuyo y mío, te puede agarrar, volver a ser otra vez. Y por eso eres llamada nueva criatura, creado por un ser perfecto. Tú no puedes.
Por eso tu matrimonio está destruido. Porque tú no puedes. Por eso tus hijos están destruidos. Porque tú no puedes. Por eso tu vida sentimental está destruida. Porque tú no puedes. Por eso tu vida financiera está destruida. Porque tú no puedes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No por ti, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Si en algún momento vas a ser valiente y vas a ser vencedor, no es por ti, es por Cristo Jesús. Cuando tú te olvidas de Dios, te subes en esta escalera y empiezas a bajar y empiezas a bajar y empiezas a bajar. Mira, por favor escúchame. Este hijo un día estaba aquí en la casa de su padre. Tenía alimento, tenía casa, tenía amor, tenía dinero, tenía propiedades, tenía respeto, tenía autoestima, tenía salud, tenía belleza. Un día le dijo: padre, tú no me interesas, no quiero vivir contigo, olvídate de mí. Bajó un escalón. Al otro día agarró todo lo que tenía, se fue de la casa, bajó otro escalón. Ahora se fue de la casa, lo perdió todo viviendo perdidamente, bajo otro escalón. Ahora no solamente lo perdió todo, sino que hay hambre y él tiene hambre, baja otro escalón. Ahora está trabajando con unos cerdos, baja otro escalón. Ahora llega tan profundo que quiere llenar su estómago con las algarrobas de ¿quiénes? Porque te hundes. Lejos de Dios, tu vida se hunde. Un día estás aquí, eres anciano de iglesia, eres un pastor, eres un predicador, eres una dorca, eres una diaconisa, una cantante cristiana. Estás aquí, tienes amor, tienes bienes, tienes respeto, tienes vida eterna. Te empiezan a mirar, te empiezan a criticar, te empiezan a decir: Señor, yo no quiero ser más cristiano, me quiero olvidar de ti, baja un escalón. Señor, lo que yo necesito es trabajo, voy a luchar por dinero. Vives obsesionado por dinero, por trabajo, por casa, por carro, baja otro escalón. Un día después de 25 años de lindo matrimonio, eres infiel a tu pareja, bajas otro escalón. Un día tus hijos se enteran de lo que hiciste, te repudian, te voltean la cara, bajas otro escalón. Un día te vas de tu casa, bajas otro escalón. Un día en medio de los vicios y los abusos pierdes tu trabajo, bajas otro escalón. Pierdes tu dinero, bajas otro escalón. Un día encerrado en un hotel, agarras una pistola, la apuntas en tu cabeza porque crees que así tus problemas se van a acabar. Tus problemas no se van a acabar. Hay una sola forma en que tu vida pueda cambiar para bien. Hay una nueva forma de vivir y es en las manos de Cristo Jesús. Todo lo que tú tienes no ha llenado el vacío de tu corazón. Y algún día, tarde o temprano, lo vas a reconocer. Dios te ama. Y Dios te extraña. Te extraña con toda la fuerza del corazón. A lo mejor tú esta noche puedes llegar así. Pero deja que Cristo te agarre y te haga de nuevo. Empezó a hacer hambre en aquella provincia, pero el problema no era que había hambre, versículo 14. El problema no es que había hambre, el problema es que empezó a faltarle. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y aquella hambre llegó, una hambre llegó a aquella provincia, llegó una hambruna. Y empezó a faltarle. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, escúchame por favor. Esto es lo último que te voy a decir. El problema no es que llegó un hambre a esa provincia. El problema no es que llegó una crisis a esa provincia. Porque en esa misma provincia hay un ciudadano que tiene cerdos y le puede dar trabajo al que viene de afuera. El problema no es la hambruna. El problema no es la crisis. El problema es que en medio de la crisis él no tenía a quien acudir. Tú eres adventista o no eres adventista, tu matrimonio va a pasar por crisis. Tú eres cristiano o no eres cristiano, vas a pasar por momentos difíciles. Tú viniendo a la iglesia o no viniendo a la iglesia, vas a pasar por momentos de soledad. Tú siendo adventista o no siendo adventista, vas a pasar por momentos de dolor.
La diferencia no es que haya dolor, dolor va a haber para todos. La diferencia está en que cuando el dolor, el sufrimiento, la crisis, el problema llegue a tu vida, tú tienes a quien acudir. Y este otro no tiene a quien acudir. Tú tienes un Salvador. Tú tienes un Redentor. Puedes acudir a Él. Por eso has pasado la tormenta. Porque cuando la barca se te hundía, fuiste abajo a decirle: Jesús, despierta, despierta porque me ahogo. Y Jesús se paró en la punta del barco y dijo: vientos, cálmense, haya paz en este lugar. Y tú quedaste mirando. Ese es mi Salvador. La diferencia está en que cuando el hambre llegue a tu provincia, tú estés en la casa correcta. La casa correcta es la casa de tu Padre. Tú no puedes. Yo no puedo. Cristo sí puede. Vuélvete a Jesús. Vuelve tu vida a los brazos de Jesús. En esta noche yo quiero hacer una invitación. Yo no sé cómo llegaste tú aquí, hermano. Yo ni siquiera sé cómo tú te llamas. Yo no sé si tienes hijos. Yo no sé si eres separada. Si tienes trabajo. Yo no sé nada de tu vida. Pero el Dios del cual vengo a predicar, sí lo conozco. Y sé que es maravilloso. Y sé que te agarra y te perdona. Yo no sé si tú llegaste como un billete de 20 bolívares destruidos. Pero esta noche Dios quiere darte vida eterna en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Ven a Cristo Jesús. Y sé capaz de decirle: Señor, perdóname. Ya yo no tengo excusas. Yo me equivoqué. Yo lo hice mal. Necesito volver a tus brazos de amor. Necesito que me reconstruyan. Necesito que me tomen. Necesito que me hagan. No tengo más fuerza. Dios, no sé a dónde apuntar. Creí que con dinero no sirvió. Creí que casándome no sirvió. Creí que con título no sirvió. Creí que con carro no sirvió. Creí que con trabajo no sirvió. No sirve nada, Dios. Aquí estoy. Ya no puedo más. Hazme una nueva criatura. Deja de mirarte a ti, porque en ti hay pecado, porque en ti hay rencor, porque en ti hay orgullo. Y haz realidad de una vez por todas un himno maravilloso que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Mientras tú te mires a ti, tú nunca vas a aceptar a Jesús, porque te vas a sentir indigno. Pero cuando tú veas a Jesús con sus brazos abiertos diciéndote: hijo, vuelve a casa, tú vas a regresar corriendo. Esta noche yo quiero hacer una invitación. Esta invitación es especialmente diseñada para personas que necesiten volver a los brazos de Jesús. La invitación de esta noche es para personas que a lo mejor nunca en su vida han aceptado a Cristo. Hay un dicho popular que dice: hoy yo estoy aquí, mañana. Pero la Biblia, que no es ningún refrán popular, dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Es hoy el día para volver a Jesús. Es hoy el día para aceptarlo en tu corazón. Mientras yo alabo el nombre de Dios, voy a invitar a aquellas personas que en esta semana tengan el propósito de aceptar a Cristo en su vida. A esas personas que tengan el propósito de volver a la casa de Dios. A esas personas que tengan el deseo de aceptarlo en su corazón. Mientras alaba a Dios, el Espíritu Santo se va a mover en este lugar. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Si tu decisión es por Cristo, levántate, ven aquí adelante y permíteme orar por ti. Vamos a alabar a Dios y escucha este canto para honra y gloria de Cristo Jesús. Yo pregunto: ¿quién será la primera persona que levantándose quiera venir aquí adelante a decirle al Señor: Señor, yo no aguanto más, yo te necesito, yo quiero vivir contigo, quiero que tú me tomes, quiero que tú agarres mi vida y me transformes de gloria en gloria? Yo pregunto: ¿quién será esa primera persona? No quiero que me lancen la pista hasta que esa primera persona venga aquí. Dios te bendiga. Vamos a alabar a Dios. Y mientras
Alabo el nombre del Señor. Acompáñame. Levántate en el nombre de Jesús. Y deja que Dios controle tu vida desde hoy y para siempre. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado. Vamos a orar. Serían tan amables de venir aquí, permitirme orar con ustedes. Vengan aquí. Los que se han levantado por allá, vengan acá. No tengan temor. Vengan aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. ¿Y sabe qué, hermano? Cada vez que salgo, hay veces de las predicaciones, hay gente que me dice: si usted hubiera esperado 30 segundos, si usted hubiera esperado un minuto. Y yo te hago una pregunta: ¿qué valen 30 segundos cuando el diablo lleva destruyéndote 30 años? ¿De qué valen 30 segundos cuando el diablo ha destruido tu casa, tu hogar? ¿De qué valen 30 segundos cuando en esos 30 segundos estás perdiéndote la vida eterna? Cristo te ama. Antes de orar, solo basta que tú me levantes la mano para yo esperarte. Y vienes aquí adelante y me permites orar por tu decisión. Yo solo quiero orar por ti, porque del resto se va a encargar el poder maravilloso del Espíritu Santo.
Pero si tú viniste aquí, si te subiste a un carro, un taxi, si tu vecina te pasó buscando, no es por algo que ella tenga contigo, es por algo que Dios tiene contigo. Y si tu propósito es algún día muy pronto aceptar a Cristo, por favor ven aquí adelante y permíteme orar por ti. Habrá alguien que me atrase la oración, habrá alguien que levantando su mano me diga: espérese, yo quiero subirme a esa arca, yo quiero que Cristo viva en mi corazón, yo quiero conocerlo, yo quiero amarlo, yo quiero volver a Él, yo quiero volver a encontrarme con Jesús. Si estás aquí, solamente levántame tu mano y ven aquí adelante. Dios te bendiga. Vengan aquí adelante, vengan aquí. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su maravilloso amor manifestado en estas personas hermosas? Amén. ¿Les parece si oramos en esta noche? ¿Sí? ¿Por qué no tomas la mano de la persona que está al lado tuyo? Al lado tuyo. Y oramos. Y usted que está ahí en su casa, acompáñenos. No importa si estás en México, si estás en Argentina, si estás en Colombia, el Espíritu de Dios es el mismo. Donde quiera tú estés, a lo mejor frente a tu computadora o desde tu celular, por favor cierra tus ojos y permítenos orar contigo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por ser como eres. Gracias por tomarnos arrugados, pisoteados por el pecado, y limpiarnos con tu pureza. Gracias por tomarnos, Señor, desde el suelo y levantarnos y limpiarnos con tu sangre y bañarnos con el Santo Espíritu. Gracias porque eres el Dios de las segundas oportunidades. Esta noche tú estás abriendo la puerta para que aquellos que tal vez nos hemos alejado de ti podamos reencontrarnos contigo. Gracias por este grupo lindo de personas que está aquí adelante. ¿Sabe por qué, Dios? Porque a través de ellas podemos saber que Dios ha estado aquí en Maracaibo esta noche, moviéndose en medio de estas bancas, y a través de su Espíritu Santo convenciéndonos de perdón, de justicia y de salvación en las manos de Cristo Jesús. Bendice a aquel que a través de una pantalla en este instante está viendo este programa, y permite que tu Espíritu Santo se traslade a su corazón. Queremos confesar que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Permite que a lo largo de esta semana, cada una de estas personas y aquellas que están en alguna iglesia o en algún lugar escuchando este mensaje, puedan tomar la decisión eterna de aceptar a Cristo en su corazón, y puedan pasar de muerte a vida eterna. Hay vida al mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús: miradme a mí. Queremos verte a ti, queremos conocerte a ti y queremos vivir por ti. Bendice, Señor, las luchas que podamos tener en esta noche. Las ponemos en tus manos de amor y te agradecemos porque nuevamente nos susurras al oído: hijo, vuelve a casa. Gracias por tu amor. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.